Hola amigos de Prensita, mi nombre es Rafael Asensio y este día les traigo un par de tips navideños para decorar su árbol. El primer paso que debes hacer es abrir muy bien las ramas de tu árbol. Es importante darle forma de pino. Tenemos que ir abriendo las ramas. El secreto de que el árbol tenga muy buena forma es que sus ramas estén muy abiertas y distribuidas. Luego, cuando nuestro árbol está totalmente abierto, vamos a colocar las luces. Las luces se colocan de adentro hacia afuera. Es decir, vamos a tomar esta punta de nuestra luz y vamos a introducir nuestra mano en el árbol y la vamos a ir colocando en cada una de las ramitas de nuestro árbol, de adentro hacia afuera. Cuando lleguemos a la parte de afuera, acá, vamos a doblar hacia atrás. Y así sucesivamente en cada una de las ramas, para lograr una iluminación que nos dé un aspecto natural. Ahora que ya hemos colocado las luces de nuestro árbol y ya está iluminado, vamos a seleccionar un tema y un color. Eso nos hará que nuestro árbol se vea armonioso y todos tengan una misma gama de colores. Ahora vamos a colocar los listones o mallas. Vamos a seleccionar el que más pegue con nuestro tema que hemos elegido y los colores de nuestras bolitas. En este caso yo voy a utilizar este, que da un acabado como de yute. Lo primero que vamos a hacer como inicio es dar una vuelta así, acá, y con nuestros dedos vamos a arrugar. Lo vamos a colocar en la punta. El listón se coloca de arriba hacia abajo, pero ahora les voy a mostrar. Luego nos queda el listón así. Vamos a arrugar nuevamente en la parte superior y en la ramita que esté más cerca, la vamos a tomar y vamos a socar nuestro listón. Tienen que generar esta onda que ven aquí. Ahora, luego, tomo mi listón, lo pueden llevar recto o en este caso, yo voy a jugar con todo el árbol, tomo la rama, lo voy girando y luego con sus dedos lo estiran. Pero si nosotros no podemos adquirir un listón, podemos comprar telas navideñas o telas estampadas en colores navideños y cortarlos en tira. Luego le vamos a pedir a mamá o a papá que nos ayuden a hacerle un ruedito acá. El ruedo incluso puede ser pegado con silicona caliente o cosido, si mamá es experta con la máquina. Este lo vamos a colocar de la misma forma que colocamos el otro. Iniciamos siempre dando la vuelta acá, lo vamos a colocar en la rama, vamos a girar y lo vamos a estirar. Cuando la tela tenga ruedo, va a endurecer al igual que un listón. Y vamos a ir repitiendo el mismo paso. Para decorar la punta, podemos comprar ramas navideñas o recolectar ramas de pinos, ramitas de árboles, que nos funcione, las ponemos a secar y cuando han secado se ven así. Entonces yo les traje dos opciones, una que es comprada y una de pino. Ahora les voy a enseñar cómo se coloca cada uno. Las ramas que compramos podemos darle forma, entonces nosotros las vamos a abrir y le vamos a dar una forma que tenga un aspecto natural. Ahora venimos y la colocamos desde la parte de atrás o puede ser al frente, como ustedes quieran. Con esta rama que traen los árboles, su función es sostener la estrella o sostener el follaje que nosotros vamos a colocar en nuestra punta. Vamos a ir colocándola. Tenemos que asegurarla que quede bien sujeta y le vamos a ir dando forma natural. Y luego les voy a enseñar
esta rama que yo encontré en la calle, la puse a secar, la voy a colocar en mi árbol, pero a ella no la voy a poner hacia arriba, sino que yo lo que voy a generar es como que desde la punta viene una cascada. Entonces vengo y la coloco acá y siempre podemos sujetar los adornos con la misma rama de nuestro árbol. Luego me faltó un elemento como que le dé el toque especial a la rama. Entonces voy a tomar estos pinitos. Pues si ven, tengo pinitos pequeños, pero necesito un elemento grande para que la rama tenga ese toque especial. Entonces vengo y lo tomo. Y así hemos decorado la punta de nuestro árbol. Vamos a colocar nuestras bolas navideñas. Estas pueden ser de diferentes tamaños o solo de un tamaño. En este caso yo voy a colocar bolas grandes. Y lo que hacemos es, metemos un poco la bola acá y la dejamos aquí, sujeta en el árbol. Y así vamos colocando nuestras bolas a llenar espacios en donde veamos huecos, que se vea el tronco. La idea de las bolas es ir tapando los agujeros. Ahora vamos a colocar nuestros adornos. Los adornos pueden ser de un mismo tema o los podemos elegir variados. Incluso podemos restaurar adornos que tengamos en casa que se hayan dañado. Por ejemplo, pintar bolas o en este caso podemos hacer de fieltro, estrellas como tenemos acá, o estas piñitas que las hemos pintado y le hemos colocado un colgante y tomamos nuestros adornos. Y como aquí tengo un juego de bolitas, vengo yo, pongo uno de mis adornos para que se vea como encima y los voy colocando acá. Voy a colocar los copos de nieve. Veo en los lugares en donde tengo espacios, como por ejemplo acá, y coloco mis adornos. También como un tip secreto es, pueden formar como de nuestro pino es triangular, podemos jugar con los adornos imaginando triángulos. Si ven aquí, tengo un triángulo, entonces dentro de ese triángulo yo pongo uno en el centro. Eso hace que nuestro árbol se vea más lleno. Y así queda nuestro árbol ya con todos nuestros adornos. Claro, ¿qué pasa que si se nos ve la parte de abajo del árbol? Muy fácil, no necesitamos comprar un pie de árbol, lo podemos fabricar. Podemos decirle a papá o mamá que nos compren una tela navideña blanca que puede simular la nieve o del color que queramos. Para este árbol yo compré esta tela estampada como una villa navideña y vamos a comprar nuestra tela, la vamos a colocar acá abajo. El árbol no tiene que ser redondo como lo vemos siempre, el pie de árbol, sino que lo que vamos a ir haciendo es generándole volumen que se vea así. Y así es como está nuestro arbolito terminado. Gracias, amiguitos de Prensita. Espero disfruten los tips y puedan enviarnos fotos.